Con todos nosotros, llegó el momento, Paul Germain. Alors, bonjour tout le monde. Je vais avoir Martin qui va traduire mes paroles aujourd'hui, étant donné que je parle français. C'est moi, soy yo traductor. OK. Peut-être, juste avant de débuter, j'aimerais qu'on s'assoie, mais 5 minutes. OK. Le gustaría, antes de commencer, que se sienten 5 minutes solamente. 5 minutes. 5. Not more. 5. OK. Je voudrais d'abord commencer par remercier M. Fabien Pini pour son invitation. Empiezo por agradecer a Fabien que organizó todo esto. Quand j'ai reçu l'invitation, j'étais vraiment pas sûr d'avoir l'intérêt de venir, mais Martin a réussi à bien me présenter les choses et j'ai compris l'importance et l'importance que M. Pini donnait à cette Cuando le llegó la invitación, no estaba muy seguro si quería venir. Y bueno, dice que yo le presenté no sé, las cosas de una manera que lo convencieron de lo que estaba preparando Fabián. Así que yo estoy realmente contento de estar aquí. La última vez que yo estoy venido aquí, mi hija tenía 3 semanas y hoy ella viene de tener 18 años. Okay, la última vez que estuvo en Argentina, que estaba vino para el Campeonato Mundial en el 99, su hija tenía 3 semanas, acababa de nacer y él se tuvo que venir acá para el Campeonato Mundial y hoy su hija tiene 18. Donc, il y a beaucoup de temps que se sont passés, mucho tiempo que pasó depuis desde ese momento. Je pense que vous connaissez un peu mon histoire avant, mais j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé après. Ok, dice que seguramente ustedes conocen la historia de él. Ustedes conocen, pero le gustaría dar tomarse unos minutitos para explicar qué es lo que pasó luego de eso. Okay. ¿Le reste 2 minutos? Ok. Lorsque j'ai terminé le championnat du monde en 99, cuando terminó el campeonato mundial del 99, j'ai pris la décision de changer pour la fédération mondiale. Donc, él tomó la decisión de cambiar a la fédération mondiale. C'était des raisons qui faisaient que j'avais vraiment pas de mauvaises pensées pour la fédération internationale ou des bonnes pensées pour la WTF. Si hizo ese cambio no tenía nada que ver si pensaba mal de la Federación Internacional o si pensaba bien de la Federación Mundial. La razón principal es porque lo que j'ai aimé le plus a faire en taekwondo c'était de competición. La razón principal por la cual cambió fue porque lo que él siempre amó, le gustó hacer en el taekwondo fue competir. Si à ce moment-là, j'avais eu 20 ans plus jeune, si en el momento en que él cambió de federación hubiese tenido 20 años, ben j'aurais pris la décision pour moi en tant que compétiteur. Dice que él, como competidor, hubiese cambiado. Pour pouvoir avoir accès au chemin le plus prestigieux qui sont les Olympiques. Porque él siempre se imaginó algún día ir a los Juegos Olímpicos, entonces dijo, bueno. Puis, c'est le choix que j'ai fait pour mes futurs élèves que j'allais avoir, pour les emmener dans cette voie-là. O sea que en realidad el cambio no lo hizo por él. El cambio no lo hizo por él, porque creo que tenía su nivel de cambio conocido, sino que lo hizo por sus alumnos. Ese momento. Donc c'était simplement un choix personnel, c'était pas. No hay ninguna, es una elección personal, no había ningún. No.
no reniega de su pasado en ITF para nada, en absoluto, y tampoco cambió porque le gustaba la Federación Mundial, era solamente una cuestión para su salud. Donc, ce qu'il fait, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que ça fait 18 ans que j'ai pas vraiment bien vu des combats de ITF. Ok. Se dit que le problème actuel de él es que hace 18 años que no sigue mucho la actualidad de ITF. Par contre, je sais encore comment donner des coups de pied. Pero todavía se acuerda cómo tirar una patada. Vous avez suivi un peu l'évolution que la WTF a fait. On est présentement rendu à des règlements qui se rapprochent vraiment des jeux de fédération. Lo que está diciendo que con si alguno de ustedes ha seguido un poco la actualidad de Taekwondo WTF, los actuales reglamentos y el estilo de combate que se está haciendo actualmente se asemeja mucho a ITF. Pierna adelante, mucho pierna adelante. Les deux grandes différences que je pourrais apporter, c'est que ça laissera toujours le coup de poing au visage et le système technologique, c'est-à-dire le placement électronique. C'est ça, la grande différence qu'il todavía puede decir que hay, es que donde le DF no pone la cara, y la cuestión tecnológica, ¿no? Lo que DF no juzga la electrónica, que los atletas se tienen que adaptar a eso, ¿no? Lo mismo que ser juzgados. Mais tout ça pour dire que je suis bien heureux d'être ici, d'abord, je me sens très bien, même après 18 ans, avec mon ancienne famille de ITF. Todo, bueno, y todo esto para decir que está súper contento de estar acá, que está contento de estar con. Después de 18 años, está muy contento de estar con la familia de Taekwondo ITF. Está muy a gusto de estar acá. Porque todo lo que j'ai pu faire en WTF, ça vient de ITF. Porque todo lo que pudo realizar con sus alumnos en WTF es de su pasado en ITF. Hace mucho que están sentados, así que arriba.